¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este primer encuentro. Es el primer debate de la y los candidatos que buscan gobernar el estado de Tabasco. Es el primero de dos encuentros organizado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad. Les invito para que nos acompañen durante las próximas dos horas. ¿Dos horas? ¡Ja, la fe! No, manito. Ponme a cargar el celular ahí. Puta, está mal, quién sabe qué hora termine. Para conocer a fondo las propuestas de la y los candidatos, precisamente al gobierno de la entidad. Y vamos arrancando con la primera fase, no sin antes darles la más cordial de las bienvenidas a Georgina Trujillo Centella, del Partido Revolucionario Institucional, buenas al licenciado noches. Oscar Cantón Cetina, del Partido Verde Ecologista de México, buenas al licenciado noches. Gerardo Gaudiano Rovirosa, de la coalición por Tabasco al Frente, buenas noches. Al licenciado Jesús Salí de la Torre, que es candidato independiente, buenas noches. Al licenciado Adán Augusto López Hernández, de la coalición Juntos Haremos Historia, y hola, al licenciado Manuel Carlos Paz Ojeda, del Partido Nueva Alianza. A todos ellos, buenas noches y arrancamos. Muy gracioso, Gabriel. No te preocupes, no me presentes. La gente me conoce. Soy el licenciado de Inundation y vas a votar por mí. ¿Cómo encabezar un gobierno que combata frontalmente la corrupción, la impunidad, fomente la transparencia en un ambiente totalmente lleno de falta de credibilidad en la clase política y con tantas dudas hacia la calidad moral de quienes debieran representar los intereses más sentidos de la población? Tiene en primera instancia el uso de la palabra la licenciada Georgina Trujillo Centella, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene 2 minutos, candidata. Es un gusto ser yo quien empiece este debate. 9 de cada 10 empresarios en Tabasco señalan que para realizar trabajo con el gobierno tienen que entrarle al moche o a la corrupción. Esto no puede continuar así, ya estuvo bueno. Yo propongo que transparentemos totalmente la administración pública, que mi gobierno será una caja de cristal. Ay, Gina, estás tan ciega. La respuesta está ante ti y no te das cuenta. Es cierto, 9 de cada 10 empresarios tabasqueños le entran al moche. Nosotros vamos a trabajar con ese 1 de cada 10 que no lo hace. Tu pinche cara. Es todo. Entonces le toca el primer turno en esta segunda ronda, en ese segmento número 2, al licenciado Oscar Cantón Cetina, del Partido Verde Ecologista de México. Oscar Cantón, ¿qué acciones piensa establecer para terminar con este problema que ha crecido como un cáncer? Se refiere a la transparencia o a la opacidad, a la corrupción y a la impunidad. En caso de que le beneficie el voto, ¿qué acciones emprenderá? Yo no tengo cola que me pise. En cambio, algunos de los aquí presentes pueden dar clases sobre corrupción. Por ejemplo, los Bactors en el municipio de Centro, o los negocios del Grupo Cancún, socios de Borges. ¿Verdad, Gaudiano? ¡Oh! ¡Picado! Te vas a dejar, Gaudiano. ¡Contéstale, coño! ¡Es el momento! A ver, ya tranquilo, va a contestar el chavo. Toca el turno al licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa, que es candidato de la coalición por Tabasco al Frente, del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Bueno, falso lo que dice Óscar Cantón. Me han acusado de muchas cosas. Pero es pregunta ciudadana, perdón, candidato, que le interrumpa. Estamos en el segmento de preguntas ciudadanas. ¿Me permite emitir la pregunta? Bueno, pero no lo regañe, coño. Y tú no te pongas nervioso, verga. ¿Qué se pone nervioso, ve? Lo imputaste al lado. Dale, contesta, coño. Vamos a ahora sacar la pregunta para el licenciado Jesús Salí de la Torre, que es candidato ciudadano. Le recuerdo, es pregunta que emitió la población a través de la página de Facebook del IEPCT. ¿Qué opina del matrimonio igualitario y de la adopción homo-lesbo-parental? ¿Y si promovería acciones de gobierno para impulsar leyes en esta materia? Bueno, el derecho de iniciativa tiene que estar en el Congreso del Estado y este es uno de los temas polémicos que tiene que decidir el próximo Congreso. Por eso vamos a hacer que el próximo gobierno de Tabasco sea el gobierno más transparente, para que todas las decisiones tengan que pasar por una consulta popular. De hecho, soy el único candidato que ya presentó proyectos legislativos como proyectos en materia de combate a la corrupción. El sistema anticorrupción, que es letra muerta y que hay que echarlo a andar,
Por ejemplo, que el gobierno dé datos abiertos para que todo mundo consulte en qué se van los recursos y las acciones del gobierno. Y por supuesto, que los organismos legislativos dejen de ser instrumentos del poder ejecutivo. ¿Y eso qué tiene que ver? Si te está preguntando de los derechos de la comunidad gay, de los lésbico intrauterino, ¿cómo dijiste? Los homo neandertales, la chotería, coño. Contesta lo que te dice, ¿no? No conteste, coño. Yo voy a contestar. En mi gobierno, todo mundo va a poder amar a quien quiera amar. Se van a poder dar por donde se quieran dar, cuantas veces quieran hacerlo. Mi gobierno será un gobierno de libertades. No compres, adopta. Muchas gracias. Es turno del licenciado Manuel Carlos Paz Ojeda. Es candidato del partido Nueva Alianza. ¿Cuál será su propuesta para sanear las instituciones que deben de estarnos cuidando como ciudadanos? Un minuto. Bueno, nosotros hemos planteado un cambio del modelo de la policía, un modelo que cambie de ser policía que atienda casos a policía que atienda las causas. Para ello, he planteado tener a la policía mejor pagada, a la mejor policía del país. Hoy ganan 6,700 pesos en promedio, con nosotros van a ganar 15,000. Van a tener becas, van a tener casa propia, van a tener también un seguro de vida por arriba de 1,000,000 pesos que le garantice a ellos y sus familias tranquilidad si es que faltaran. Y lo más importante, van a tener un hospital especial para ellos, para la policía y sus familias. Qué bonito todo eso que dice, papito. Pero no le hagas a la mamada, si no vas a ganar. Qué fácil es prometer cuanta mamada cuando se sabe que no tienes chance de ganar. Pásame tu propuesta, coño. Aquí la metemos aquí en mi plan de gobierno. Licenciado Óscar Cantón Cetina, del Partido Verde Ecologista de México. Tiene usted un minuto en torno a su réplica. Y que quede claro, voy a votar, como lo dije, por Andrés Manuel López Obrador. Te va a meter en pedo. Tú podrás tener la mano verde, pero a Pico le van a quedar roja de la cachetiza que te va a meter. Seguro te enojado ahorita. Te va a meter en pedo el voto secreto para que te metes en problema. Cálmale. Tiempo de escuchar al licenciado Adán Augusto López Hernández de la coalición Juntos Haremos Historia. Como dije hace un momento, pues la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a combatir a fondo la corrupción y la impunidad de mi gobierno. Habrá comités ciudadanos encargados de adjudicar las obras o los contratos. Habrá una estricta revisión, contrato por contrato. Y vamos, respetando la autonomía, a meter mano en el órgano superior de fiscalización. En eso coincido contigo, Adán. Todo tabasqueño tiene la autonomía y el derecho a tocar y meter mano en su propio órgano. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, viceversa y revuelto. Como decíamos hace un momento, tú tócate, coño. ¿Le quedan 10 segundos, candidato? No, listo. Bien, señoras y señores, es momento del bloque de cierre, de su despedida y de cerrar este encuentro entre los candidatos al gobierno del estado de Tabasco. ¿Quieres tener gobernantes corruptos e incapaces que prometen y no cumplen? Si tu respuesta es sí, ahí tienes a los de siempre, a los herederos del poder. Si tu respuesta es no, Óscar Cantón es tu opción. Queridos paisanos, como dije al principio de este debate, ustedes pudieron comparar a los candidatos que representan la línea de Arturo Núñez y quien representa a los ciudadanos. Te pido que este 1 de julio, cuando estés frente a ese poderoso instrumento, salvemos a Tabasco. Decía Carlos Pellicer Cámara, yo sé que si me espera la esperanza, contra toda destrucción voy hacia ella. Voy a ser gobernador de Tabasco y voy a ser el gobernador de la reconciliación de los tabasqueños. Nuestra casa no puede seguir dividida. Nos azotan todos los males: la inseguridad, el desempleo, el abandono en el sector salud, el abandono en el sector educativo, el desánimo generalizado. Es hora de que las cosas se hagan de otra manera. Vamos juntos, unidos todos, a reconciliar a Tabasco de ahora y para siempre.
Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. El primero de julio lo que va a estar en juego es darle a Tabasco un destino que tenga que ver más con usted, no con los mismos de siempre. En sus manos está la decisión de darle a Tabasco un momento de paz. Sé que todos los que me están viendo en casa anhelan un verdadero cambio. Lo que estoy planteando es un cambio generacional. Que vayamos juntos, que desterremos de una vez por todas la política tradicional. No vengo a administrar la crisis, vengo a transformar en realidades nuestras oportunidades. Muchas gracias. El próximo 1 de julio, ustedes van a escoger entre 6 priistas, o que 6 personas que tienen un origen priista. Manuel Paz fue mi secretario técnico en el ayuntamiento priista que yo encabecé. Jesús Alí fue el candidato del PRI al gobierno del estado. Óscar Cantón fue senador conmigo. Adán fue el coordinador de la campaña de Manuel Andrade al gobierno del estado. Y Gerardo dice que nunca ha sido priista, pero presume el gobierno de su abuelo, que fue gobernador por el PRI. Qué bien lo ha retratado la candidata. Qué de la verga está esta elección. 6 priistas o un candidato ciudadano. Un candidato independiente de verdad. Un candidato que nunca ha pertenecido ni pertenecerá nunca a un partido. ¿Tú sabes por quién votar? ¿Esto diablo o yo? Y es todo, porque se me va el trasbús. Bueno, vamos a esa.